más que hablar de mí. Y dicen cuando miro al mar que una mujer fantasma allí conmigo viene siempre a hablar. No saben que mirando al mar yo veo mucho más allá. Que a ti yo te vuelvo a encontrar y encuentro luz para mi oscuridad. ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir, llorando el gran amor que te di. Así quiero vivir. Las puertas del olvido cerré. Este no es un lugar para ti. Estás entre las cosas que amé, aunque ya te perdí. Se ríen al hablar de mí, porque yo creo en el amor. Y dicen que ya enloquecí, estoy muriendo de dolor. ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir, llorando el gran amor que le di. Así quiero vivir. Puerta del Olvido se presentó Eduardo. Eduardo el Conquistador. Vamos. ¿Todo bien, Edu? Súper bien. ¿Súper bien? Sí. Bien, qué facha, he relajado, ya voy más tranquilo, sin problemas. Sí. Bien, ¿qué te dijeron en la escuela? Me felicitan y me dicen si quiero ser su novio. ¡Ah, mira qué bien! Lo que uno consigue, ¿eh? Una especie de David Ionich, sí, una onda así, ¿eh? Pero indeciso todavía. Sí, grande, ¡qué facha! Vení acá. Eduardo es pura ternura, ¿eh? Es un niño cantando como grande con la voz de un niño. Así es. Mili Brites, por favor. Es momento de conocer su opinión y calificación. Vamos, Mili. Buenas noches, Eduardo. Una consulta. ¿Vos estás enfermito? Sí, un poquito. ¿Engripadito? Sí. ¿Sí? Bueno, acá me dicen, ¿qué te pasa? ¿Engripadito? Sí. ¿Acaba de preguntar? No, pero acá, ¿qué te pasa? Me dice. ¿Sabes por qué estoy haciendo todo esto? ¿Está cagado usted? No, estoy dudando, Dani. Vos sabés que estoy dudando. Porque justamente lo que acabas de decir. Inicia vos, recién la temporada. Vamos para arriba, esperá, y no para esperá, abajo. Esperá, esperá, para esperá, arriba esperá. Con los justamente chicos. Eso que vos acabas de decir. Niñitos cantando canciones de grandes. Y yo no sé si es que ellos entienden todavía lo que están diciendo. A mí me resultó un poquitito extraño. Y sonó muy extraño justamente porque está un poquitito engripadito también. Voy a ir para arriba. Siempre para arriba, Brita, vamos, como el ciclón. Vamos, Mili. 8.5. 8.5. Bien, Rodri. Bien, Edu. Perdón, Edu, perdón. Ali, por favor, su nota. Me emocioné. Buenas noches, Eduardo. Me gustó tu participación en esta noche, así que te doy un 9.5. Vamos, bien, 9.5. Todavía. Gracias. Álvaro Ayala, por favor, maestro. Coincido con Mili. Cantando como un niño tuvo una personalidad y una gran interpretación. Para mí es un 9.5. ¡Muy bien! 9.5. David Dionis, por favor. Yo quiero hablar. 10. ¡Vamos! ¡10! Gracias.
Si hay momentos en los que tienen que decir algo muy importante, les pido cortito. Es que este niño tiene magia, en serio. Ah, yo le compré todo. Yo lo escuché también mal, pero él tiene magia, no sé qué tiene. A mí me llegó totalmente, ¿entendés? Entonces a veces, de repente, una o dos desafinaciones o lo que sea, no influye, porque a todos nos pasa en vivo por los nervios, pero cuando uno tiene magia, ¿entendés? Eso es carisma. Claro, no sé, para mí es mágico este niño. Las dos veces que lo vi, no sé, irradia algo hermoso, increíble. Okay. Así que lo apoyo totalmente. Muy bien, Clara Franco, por último. A ver. No puedo soportar. ¡Yes! ¡Bien! Gracias. Muy bien, Edu. Bien,